Muy buenas chavales, bienvenidos al canal de Bilbotín, un canal con más de 100.000 suscriptores. ¿Ya llegó la placa? Aquí está, muy chula, ¿eh? No pensé que me iba a hacer tanta ilusión, pero bueno, ahora cuando la veo, ¿no? Además es que te ves y te ves reflejada y dices, esto es la hostia, es como un espejo. Y la verdad es que muy contento y todo gracias a vosotros. Porque ya somos más de 100.000, creo que ya somos 100.840, podéis mirar ahora a ver cuántos van ahora mismo. Te la dan por tener 100.000 seguidores. Y no vale comprarlos, porque ya te avisa YouTube, cuando llegué a los 100.000 me llegó un mensaje diciendo que si no había hecho nada fraudulento en el canal, en cuanto a, bueno, ni que tengas muchas denuncias ni cosas serán, y que no hayas andado comprando seguidores, pues que enseguida te mandarían la placa. Y así ha sido. En cosa de 2 semanas, la placa estaba aquí. O sea, mucha gente dice que han tardado 6 meses y así, pero la verdad es que ha sido rapidísimo. Y está muy chula. Sí que te decían, asegúrate bien de lo que escribes, el nombre que quieres que salga. Así que lo tuve que revisar 3 o 4 veces para poner Bilbotín. Incluso cuando abrí la caja, la abrí con miedo. No va a ser que en vez de una I hubiese puesto una O, de Bobotín. Bueno, es genial tener un canal aquí con todos vosotros que trata un poco de qué trata. Empezó tratando del método Bilbo, de entrenamiento. Luego ha ido entrando bastante humor, ha habido bastante polémica, pero siempre sana. Nunca intentamos meternos con nadie, porque lo gracioso de meterte con alguien, ¿no?, o de hablar de alguien, es que el otro se ría también o que se lo pase bien. Así que bueno, que es un canal que no suele tener mucha repercusión en cuanto a discusiones y demás, y de lo cual me alegro, por eso mismo, porque nos llevamos todos muy bien, solo hay que ver el buen rollo que lleváis todos en los comentarios, y nada, que estoy muy muy orgulloso de todos vosotros. Quería contaros un poquito, mirando así un poco para atrás, seguro que me voy a dejar a gente, pero cosas así curiosas de gente que ha pasado, que si no llega a ser por esto, no por la placa, sino por lo que significa, si no llega a ser por todos los seguidores que tiene este canal, seguramente no hubiese podido entrenar con esta gente o conocerles. Y no es que ellos vengan a entrenar conmigo o a conocerme porque tenga 100.000 suscriptores, porque todos ellos son gente, muchos de ellos son bastante famosos y no creo que necesiten entrenar conmigo para nada. Simplemente me han llegado a conocer gracias a todos vosotros, ¿vale? Porque esto es como una pantalla y cuanto más seguidores tienes, la pantalla se ve en más sitios. Es como el fútbol, que todos los sábados a la tarde enciendes y fútbol, pues lo mismo. Cuanto más seguidores, método Bilbo. Bueno, en este canal, ¿qué hemos hecho? Le habéis dado luz al método Bilbo. Habéis hecho que el método Bilbo se entrene en todos los países del mundo. Seguro que en alguno no, pero os puedo asegurar que en los de habla hispana, en todos. Así que todos los que seáis de fuera de España, los que seáis de España también lo podéis escribir, todos los que seáis de fuera de España, por favor, ponerlo, soy de Guatemala y llevo haciendo el método Bilbo no sé cuánto tiempo, en mi gimnasio hay un tío con la camiseta de Bilbotín, así que contarlo por aquí, que también hace mucha ilusión. ¿Qué más? Me habéis visto en este canal levantar los 227 kilos y medio, eso lo he compartido con todos vosotros. Ha pasado por aquí un montón de gente más famosa y menos famosa, pero gente que nunca habría creído que podría entrenar con ellos, ¿vale? Ellos han venido contentos y yo contentos de que vengan. Ha estado aquí Jorge Fernández, el de la ruleta de la fortuna. Ha estado con Indica y con Josean. Bueno, hemos pasado aquí, hemos echado ya creo que 3 entrenos y encantado y ojalá vuelvan más veces porque me lo he pasado muy bien. Chicas que estaban mamadísimas. Jessica Martín, del canal de Yes, estuvo aquí entrenando también, haciendo unos fondos y bueno, y enseñándome un poquito también de calistenia. También estuvo Lucía, que también está como un toro la tía. Increíble lo fuertes que están. Ha estado Joelius, se lo hace poco, ha estado aquí entrenando conmigo. Vino también de Fuerza Explosiva, Alae, que también es un chaval la mar de simpático. Ha estado también aquí para hacer un podcast, Pedro Viva. También he estado en la guarida de Tarraco entrenando con él y con todos sus chavales. Una gran experiencia. Ha estado Iron Master con su hijo, con Jakes, y estuvieron aquí, los dos han estado en esta banca. Iron, un súper abrazo, un tío de la hostia, que me ha invitado muchas veces a su casa, he estado allí y a todos nos trata súper bien. Yelchu, que es otro colaborador del canal, un tío también de la hostia, siempre está ahí para echar un cable a todo el mundo,
siempre contesta educadamente, de primeras lo ves, es un tío de casi 2 metros, 115 kilos, y te quedas así acojonado, luego te empieza a hablar y dices, pobrecillo, si es un osito. Un saludo, Yelchu, espero que sigamos ahí haciendo vídeos. Luego, en el mundo de los pulsos que he empezado ahora, pues he tenido también a los Danis, a Javi, el campeón de España, y supongo que acabo de empezar y cada vez iré conociendo a más gente y os podré ir trayendo, espero aquí o a donde sea, vídeos con gente top. En el mundo del power, pues conocí, bueno, a los Bros Haka, que es una familia que también son otro cielo de personas. Es que es una pasada, vas conociendo a gente. Incluso cuando me he ido de vacaciones he programado con mi familia parada para ir a visitarles, porque te quedas con ganas de ver a esta gente. Porque conoces a gente que dices, ya a esta edad, pues vas conociendo a gente, pero no es tan abierta. Y el tener este canal me hace acercarme bastante a la gente, porque vas chateando con todos y luego ya cuando les conoces en persona, pues no sé, es algo especial. Así que un súper abrazo para todos los Bros Haka. Paco del Pack Dom, a un montón de gente del Pack Dom y a un montón de gente del powerlifting que he ido conociendo a lo largo de estos años en los campeonatos. No voy a decir nombres porque son un montón y se me van a olvidar seguro alguno. A Explosivo también le conocí. Antes de que fuese tan famoso, chateaba bastante conmigo y también le conocí en competición, en persona. Al equipo Titan Series, del que formo parte, ¿vale? Me han incluido ahí. Para mí es un honor, la verdad, porque es uno de los mejores equipos de culturismo natural del mundo y el que me hayan metido ahí entre ellos, vamos a ver, no es ni que me paguen ni nada, simplemente que soy colaborador de ellos. Cuando tienen alguna duda respecto a pectoral o cómo solucionar algo de técnica en fondos o banca o lo que sea, pues me preguntan y yo más contento que unas castañuelas de poderles echar un cable. Porque muchos de ellos están aplicando el método Bilbo, la gran mayoría en fondos, les está yendo de cine y bueno, aparte de que es un honor estar con ellos, es una super plataforma para el método Bilbo. Josean es el que me hizo llegar aquí al equipo Titan Series. Y bueno, con Josean también tengo bastante relación, otro tío de la hostia, y que nos traerá pronto una sorpresa, porque está escribiendo un libro sobre el método Bilbo. Está metiendo bastantes horas y andamos ahí, pues eso, bueno, va preguntando y vamos rellenando cosas. Y bueno, la verdad es que esto de escribir un libro es bastante complicadillo, ¿vale? Porque, bueno, ya os lo iré contando en otra ocasión. Venga, Josean, a darle caña y venga, vuelve a meter la cabeza al pupitre y a escribir. Bueno, ¿qué más? Por mensajes, mira, con The Gref. Dices, ¿The Gref? ¿Qué tiene que ver The Gref con esto? Bueno, pues The Gref debía hacer ya pesas desde hace mucho tiempo, ahora que se ha estado preparando con Sergio Peinado, y alguna vez he recibido también un mensajillo de ellos, un vídeo ahí por el Instagram, que te mencionan o lo que sea, y mira, hemos cruzado cuatro palabras, pero es algo que hace ilusión, y que si no llega a ser por lo mismo, ¿vale? Porque estás en YouTube y tienes un canal grande, no saben ni que existes, porque es que no apareces en ningún lado. O sea, el que aparezcas en algún sitio es por esto. Gracias a vosotros, otra vez. ¿Cuántas veces? Cada vez que diga gracias a vosotros, 20... Iba a decir 20 series. No, eso es demasiado. Una serie de 20 repes. Con Jero también. Tuve una temporadilla que hablábamos. ¿Y qué más? Y bueno, aquí tengo a mi familia, a mis amigos de toda la vida. Pero sí que he conocido a tres personas con las que tengo muchísima relación, que ninguno es de aquí, son todos de fuera, de otras comunidades autónomas, que son Javi, Adri y Miguel, que para mí son unos amigos de la hostia. O sea, ya llevamos un montón de años, nos conocimos a través de un foro hace un montón de años, por lo mismo. Se acercaban en el foro, andábamos chateando, alguna vez te preguntaban, les ibas conociendo, y al final pues acabamos en un chat, y ya os digo que es un chat de gente de la hostia. ¿Qué más? Los 300 espartanos naturales, y dirán, ¿y quién cojones son esos? Pues bueno, es una sociedad secreta, pero que de no ser por esto, tampoco les hubiese conocido. No conozco a todos, porque 300 son muchos, pero ya conocí a Adrián y alguno más desde hace mucho, y ahora voy conociendo poco a poco a algunos más. Así que, ¿qué más? Bueno, no lo sé. Un montón de cosas que gracias a vosotros he podido hacer. Cuando he ido al Arnold Classic, que fui a todos los de Madrid, iba a competir, pero bueno, andabas por allí por la feria, pues yo qué sé, igual gente a saludarte o a quererse sacar una foto contigo,
yo qué sé, igual en un día igual se acercaban 100 personas a Bilbo y te saludaban y eso, y es una pasada ver tanta gente que te quiere. Y nada más, que no os doy más la chapa, que nada, que muchas gracias a todos, y si queréis saber cualquier cosa, cualquier cotilleo sobre un canal de YouTube tan grande, el próximo creo que es con 1 millón, me cago en la leche, lo tenían que poner a 106.000, a 1 millón con la edad que tengo, lo que me ha costado llegar a 100.000 los años que... No, ni aunque viva 300 años creo que voy a poder llegar al millón, pero bueno, ahí seguimos. Venga, majos, como siempre, un abrazo y os veo en siguientes vídeos.